Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Saludo con todos, mi nombre es Estefanía Hernández, soy la coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo y en esta ocasión queremos darles a conocer el correcto lavado de manos. Mi nombre es Natalie Belandia Lenis, referente de Seguridad del Paciente. Adicional al lavado de manos y el protocolo, también vamos a explicarles cómo es la secuencia de colocación y retiro de elementos de protección personal. Iniciemos. Garantizar la seguridad del equipo asistencial es muy importante para mitigar y contener el virus COVID-19. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener listos los elementos de protección personal, los cuales son la bata, la careta, monogafas, gorro, el tapabocas N95, el tapabocas convencional, los guantes y las polainas. A continuación vamos a ver la secuencia de colocación de estos elementos de protección personal. Antes de la colocación de los elementos de protección personal, debemos verificar que contamos con el uniforme completo o pijamero y sin estar con accesorios como anillos, pulseras o aretes y el cabello recogido. Procedemos a colocarnos el overol. Después procedemos a colocarnos las polainas para proteger el calzado. Después procedemos a la colocación de la bata, teniendo en cuenta que debe estar bien colocada para que nos proteja la mayor parte de nuestro cuerpo. Procedemos a colocarnos el gorro de manera tal que cubra todo nuestro cabello y las orejas. Nos colocamos el primer par de guantes
de manera tal que los guantes queden encima de las mangas de la bata. Nos colocamos el tapabocas N95. Verificamos que tenga un buen selle en el puente nasal. Y vamos a exhalar e inhalar para que hacer una prueba de selle o de fuga, en el cual al exhalar, para verificar esto, se debe expandir el tapabocas y al inhalar se debe comprimir. Así verificamos que tiene un buen sello. Procedemos a colocarnos el tapabocas convencional encima del tapabocas N95 para protegerlo y así reutilizarlo en una próxima ocasión con todas las normas de bioseguridad y el proceso estipulado para ello. Procedemos con la protección ocular, colocándonos las monogafas. Nos subimos el gorro del overol, cubriendo el gorro y la mayor parte de nuestra frente. Y por último nos colocamos la careta, verificando su ajuste en la cabeza para que no se vaya a caer o a mover de su sitio. Aquí terminamos la secuencia de colocación de los EPP. Como ustedes pueden observar, nos falta colocarnos el segundo par de guantes que sirven para la atención del paciente. La secuencia de retiro de los elementos de protección personal inicia con el retiro del primer par de guantes con la técnica de pinza. Se realiza higienización del segundo par de guantes con gel antibacterial. Retiramos la careta. Continuamos con el retiro de la bata. Reiteramos la higienización de manos para proceder a retirarnos las polainas. Recordemos que entre cada retiro de elementos de protección personal debemos higienizarnos las manos con gel antibacterial o alcohol al 70%. Continuamos con el retiro de las monogafas. Continuamos con el overol.
vamos a ir enrollando para evitar contaminación cruzada. Posteriormente retiramos el tapabocas convencional y el gorro. Retiramos el tapabocas N95. Y lo guardamos en una bolsa de papel para esperar los 5 días para volverlos a reutilizar. Por último, retiramos el segundo par de guantes. Y finalmente, después de esto, debemos realizar el lavado de manos. Realizamos la última higienización de manos. Se procede a hacer desinfección del uniforme con alcohol al 70%. Bueno, como les mencionamos, la higiene de manos es adecuada para eliminar virus y bacterias que pueden quedarse sobre la superficie de nuestra piel. Esto nos ayuda a mitigar el riesgo de exposición a la adquisición de posibles enfermedades que nos genera los virus y bacterias que se encuentran en nuestra piel. Vamos a tener en cuenta los 5 momentos que son importantes del lavado de manos. El primero es antes de tocar al paciente. El segundo es antes de realizar una tarea directa en contacto con el paciente, como son los procedimientos como tal. El tercero es después de haber sido expuesto a exposición de riesgos biológicos, como son los fluidos que pueden expulsar los pacientes. El cuarto es después de tocar al paciente. Y el último es después de tener contacto con el entorno que está frecuentando el paciente. ¿Listo? Vamos a continuar con el procedimiento y el correcto lavado de manos. Como primera instancia tenemos el mojarse las manos con agua, depositando en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. Seguimos frotando las manos entre sí. Frotamos la mano derecha con el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Continuamos frotándose el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Continuamos frotándose con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Seguimos frotando la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagamos las manos con abundante agua. Secamos las manos con una toalla desechable, la cual nos sirve para cerrar el grifo. Ahora nuestras manos son seguras y nos permiten tener una tranquilidad. De parte de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, hacemos una invitación al adecuado uso de los elementos de protección personal, recordando que es una fuente
de disminución de los posibles riesgos a los cuales estamos expuestos. Agradecemos que se realice la utilización y que sea de manera adecuada, posibilitando para cada uno el bienestar laboral. De parte del Programa de Seguridad del Paciente, incentivamos a estas prácticas seguras para con nosotros mismos y nuestros pacientes. Recordemos siempre estar actualizándonos en nuestros manuales de bioseguridad y protocolo de lavado de manos. Guayaba, propiedades, beneficios y valor nutricional. La guayaba es una fruta tropical muy parecida al tomate, sobre todo por dentro, tanto en su apariencia como por algunas de sus características nutricionales. Su pulpa es rojiza, rosada gracias a la presencia del licopeno, un micronutriente muy interesante para crear una buena barrera contra agentes externos que además no se deteriora durante la cocción. Contiene una proporción elevada de agua y pocos hidratos de carbono, por lo que es una fruta recomendada en las personas que deben perder peso o mantenerlo. Pero el punto fuerte de la guayaba es su contenido en vitamina C, 5 veces más que la naranja. La guayaba, aquí les tenemos su valor nutricional. Calorías, 57 kilogramos. Grasas totales, 0,6 gramos. Colesterol, 0 miligramos. Fibra, 5,4 gramos. Potasio, 290 miligramos. Hidratos de carbono, 11,9 gramos. Proteínas, 0,82 gramos. Es una fruta exótica. Sus propiedades y beneficios. La vitamina C se necesita para el crecimiento y la reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Sirve para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, sanar heridas y formar tejido cicatricial, reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, y ayuda a la absorción del hierro, que de otra forma el cuerpo no puede retener. También contiene provitamina A, que se transforma en la vitamina A en el organismo, básica para la visión, la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico en general. Por otra parte, la guayaba es rica en potasio, mineral que ayuda a la función de los nervios, a la contracción de los músculos y a que el ritmo cardíaco se mantenga constante. También permite que los nutrientes fluyan hacia las células y a expulsar sus desechos. Una dieta rica en potasio ayuda a contrarrestar algunos de los efectos nocivos de sodio sobre la presión arterial. La aportación de fibra de esta fruta no es despreciable, lo que resulta interesante para las personas con problemas de estreñimiento.